días a todas y a todos. Bueno, ya la gran mayoría conoce nuestro proyecto por la Asociación Nacional de Promoción contra la Violencia de Género, No Más Silencio. El proyecto fue Adulto Mayor, No Más Silencio. Bueno, nosotros ejecutamos este proyecto donde nuestra asociación cuenta con dirigentes de diferentes áreas. Empezamos en la primera instancia con Javier y terminamos el proyecto con Esteban, que está ya repartiendo la hojita. Nos enfocamos en este tema, no fue fácil, porque nosotros manejamos todos los temas de violencia. Entonces, con la tabla de prioridades, vimos que hay un grupo que está en estos momentos bien, pero bien dejado de lado, aunque hagan lo que hagan las publicidades, ya que es el adulto mayor. Así que para concientizar y promover los derechos que tienen nuestros adultos mayores fue que intervenimos dos clubes de adultos mayores, uno acá en Bajos de Mena y el otro en el centro de Puente Alto. Acá fue el Renacer del Volcán 1 y Sopeña en pleno centro de Puente Alto. Bueno, siempre nuestras intervenciones, la primera, que fueron los conversatorios, lo hicimos con alegría, con carnaval, haciendo el quiebre y que entren en confianza a los adultos mayores, porque son bien cerrados que ellos también. ¿Qué es lo que logramos nosotros con este proyecto? Logramos que los adultos mayores se sintieran capaces de que no solamente sirven para ir a juntarse a hacer algo, sino que a hacer políticas públicas, que es una de las cosas principales, a empoderarse como adultos mayores, porque no significa que ellos estén solamente tranquilos y que sirvan para la casita, que eso es lo que mucho conversamos con ellos. Mejoramos su autoestima, la confianza para decir lo que les pasa, porque si bien están en un grupo de trabajo, muchas veces no se conocían con la compañera o el compañero de al lado, que eso nos dimos mucha cuenta nosotros. Se conectaron con su yo interior, que fue algo magnífico con lo que fue la terapia de Reiki, que muchos es como la medicina alternativa, que fue muy reconfortable para ellos. Nuestros grupos se caracterizaron por tener entre 25 a 30 personas, donde trabajamos después de dar las charlas con psicólogas y con la profesora de Reiki, que fueron lo que ellos realmente requirieron y necesitaron. Porque, bueno, como ustedes saben, se hizo desde el arbolito, cuáles son las prioridades, qué es lo que necesitaban ellos, y se dio en este caso esas dos opciones con profesionales. ¿A quiénes nosotros pudimos llegar? Llegamos a cerca de 600 personas, sino que un poquito más. Y esto es no solamente por los dos clubes de adulto mayor, sino que nosotros hicimos una sensibilización en plena plaza de Puente Alto para finalizar este proyecto, donde entregamos material de lo que significa que el adulto mayor hoy día hable. Conversamos mucho con muchos adultos mayores en la plaza, que nos sorprendió de saber que no tienen idea de todos los beneficios que tienen. Y ahí nosotros guiamos. Fue una jornada muy extensiva, muy agradable, muy bonita, donde tuvimos el agrado de contar con autoridades de nuestra comuna y de nuestra provincia y de nuestro distrito. Bueno, aquí los agradecimientos porque se hicieron los representantes de SENAMA, que estuvieron en la actividad, Municipalidad de Puente Alto, porque nos prestó la plaza, que no es tan fácil de conseguirse para estas actividades, la Fundación Dolores Sopeña, bueno, nuestros profesionales, que es la Pamela Escobar y la Carmen Mandril. Salimos en el diario, nos sentimos muy orgullosas porque nos dieron una alta acogida tanto en Puente, nuestro Bajo del Maipo, que es un diario provincial, y Puente Alto al Día. Nuestras autoridades, don Amaro Labra, el diputado de la Nacore Vilenca Caballero, concejal César Buste y por supuesto la Fundación Puente Alto Puede Más, que en todo momento nos estuvo apoyando en esta actividad. Pero sobre todo muy agradecida de la señora María Estrada, nuestra pancherita, que nos dedicó a su música. Y una magnífica presentación de lo que ellos realizaron y que han hecho en estos proyectos los clubes de adulto mayor, Largo Camino y Largo Amanecer, con la señora María, que nos está presentando.
diario, le dieron su espacio a la chiquilla, que nosotros nos, como asociación, no significa que nosotros no excluyamos a las personas, sino que por el contrario, incluimos a todos a participar en lo que es ya no más silencio, en todo lo que es la violencia. Y bueno, nosotros terminamos con esa sensibilización y aprovechamos de dejarlo invitado para el 27, que hacemos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas en la Plaza de Puente Alto, para que todos participen a decir no más violencia hacia las mujeres y nuestras niñas de Puente Alto. Gracias.